20 años que Cáceres fue proclamada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y por eso hoy me he trasladado hasta aquí. Estoy en la Plaza Mayor y vamos a hacer un recorrido por el casco antiguo. Empecemos por el Arco de la Estrella. El Arco de la Estrella es el principal acceso al recinto amurallado. Lo más característico de este arco es su forma oblicua, construida así para permitir el acceso de carruajes a las estrechas callejas interiores. Una hornacina con la Virgen de la Estrella remata el arco en la parte superior y le da nombre. Una calle angosta nos conduce hasta la Plaza de Santa María. La bellísima Concatedral de Santa María es el edificio más importante de esta plaza. Y a la izquierda, la fachada del Palacio Episcopal, antigua residencia del Obispo de Coria. La Plaza de San Jorge constituye la transición entre las partes baja y alta del casco antiguo. Coronando la plaza, vemos la Iglesia de la Preciosa Sangre. Y abajo, en el centro, la estatua en bronce de San Jorge, patrón de la ciudad, matando al dragón. Nos dirigimos hacia la Plaza de San Mateo por una empinada calle escalonada. Por el camino, pasamos por la calle de Don Álvaro, la más estrecha de la ciudad antigua. Tomamos una boca calle y estamos ante la Casa del Sol, con el blasón de los Solís sobre el imponente arco de medio punto de la entrada. Frente a ella encontramos la imponente Torre de Santa, con sus impresionantes muros cubiertos de piedra. Actualmente, en el patio de la casa, se asienta un restaurante con el mismo nombre. El camino nos conduce hasta la Plaza de San Mateo. En la que encontramos el convento de San Pablo habitado por las clarisas y la iglesia de San Mateo. A su izquierda, el Palacio de los Cáceres Obando, con su torre conocida como de las Cigüeñas. Hoy el palacio es sede del gobierno militar. Llegamos a la Casa de las Veletas, en la plaza del mismo nombre, que da cobijo al Museo Provincial el Aljibe Árabe, el segundo más grande del mundo tras el de Estambul. Tomamos la calle Condes y llegamos al Arco de Santa Ana, postigo lateral de la muralla convertido en puerta de acceso. Sobre el mismo, la imagen de la Santa. Y bajando por las traseras del patio de los Golfines de arriba, llegamos hasta el que fuera Hospital de los Caballeros. Hermoso rincón construido para su uso como hospital, que se convirtió en poco tiempo en vivienda particular. El casco antiguo tiene muchos rincones más que deberían visitar, como el Parador, el Palacio de Carvajal o el Arco del Cristo. Les invito a retroceder en el tiempo paseando por la ciudad medieval, caminando por sus callejas de piedra entre palacios, casonas e iglesias, llenas de encanto y envueltas en mil leyendas.